Durante 2012 se construyen alrededor de 5.000 cuartos en el tiempo compartido, lo que ayuda a que cuando menos 50% de la oferta hotelera del destino sea de clubes vacacionales. Recuerda Romarico Arroyo Marroquín, el presidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, LAM de Tour, destaca el excelente cierre de año, lo que estimula nuevos proyectos y decisiones y adelanta mucha actividad inmobiliaria durante el primer trimestre. Destaca la creación cotidiana de los valores y de los acervos culturales respecto a la celebración del fin de una era y la apertura del Museo Maya de Cancún, lo que equipa mejor a la ciudad porque motivará que la gente se quede más tiempo. Vamos a seguir viendo nuevos proyectos que ya están en los respiradores y muchos en los trámites de permiso. Yo creo que vamos a ver una buena cantidad de inicios de proyectos. Aquí unos 8 o 10 proyectos grandes ya están en el respirador ahí. Destaca que los desarrollos que están por detonar serán en el rubro de la hotelería y los clubes vacacionales en prácticamente todo el territorio del Caribe mexicano, pero en especial en Cancún, la Riviera Maya, Tulum y Cozumel. El exsecretario de Agricultura durante la presidencia de Ernesto Zedillo comenta que todos los signos apuntan a que el nuevo Bactún será muy bueno, además de que hay un espíritu de optimismo en todo el país y eso conduce a cosas buenas. Yo creo que unos 3,000 millones no es una mala cifra para empezar el Bactún. Empresarios nacionales hicieron este destino, han participado siempre en su crecimiento y ahora van con mucho más entusiasmo y bríos para adelante. Romarico Arroyo reitera que la participación doméstica crece, pero subraya que la mayoría es foránea, sobre todo de Estados Unidos, y puntualiza que siguen llegando capitales españoles, aunque en menor medida que anteriormente. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.